Bueno, Charito, hablando de trabajo, yo tengo una propuesta que hacerte. ¿Socias? Sí, es que el pedido es muy grande y yo no voy a poder sola. Pero es para hoy. ¡Sí! Ay, es muy pronto, Isabela. Mira, si algo aprendí de Miguel Ignacio, es que no hay que dejar pasar las oportunidades. Además, este será nuestro primer contrato juntas. Pero yo nunca he cocinado para tanta gente. ¡Soluciones! 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 ¡No me des problemas! No, no, no. Es que sola no voy a poder. No, no voy a poder sola. ¡Ay, por favor! ¡Subcontrata, entonces! ¡Tienes un batallón de gente en esta casa! Tienes razón. Y creo que ya es hora de ponerlos a trabajar un poco. ¡Así se habla! Dices que vamos a ser socias. De igual a igual. Estamos juntas en esto. Bueno, entonces, empecemos con ello. ¡Eso! Pero no vamos a cocinar nada más. También necesitamos mozos. ¡Ay! ¡Ay, compadre! Y al final, ¿atracaste o no atracaste? ¿Qué voy a atracar si estaba más fea? Pero igual le metiste dientes. Un poquito, pues, su probadita. Ni lo pienses, porque es una fiesta para gente nice. No, 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 no. Por un momento se me cruzó por la cabeza, pero de ninguna manera. No. Señora Charo. Chile. ¿Cree que me puedo cortar este vestido? Usted lo hace bien bonito. ¿Más? Oye, chiquita, ¿a ti te gustaría ir a una fiesta nice? ¡Claro! Es que para trabajar como moza. No sé. ¡Yo me apunto! ¡Yo me apunto! Mamá, es para ser moza. Charo, yo no sé. A mí me parece muy bien, Isabela. Bueno, lo dejo en tus manos. Bueno, socia. Chao, socia. ¡Ay, Dios! Tengo un montón de cosas que hacer. Oye, fíjate. Cuénteme, ¿cómo es esto de la fiesta nice? Bueno, Isabela consiguió un contrato para un fiestón de 1.200 personas. ¡Wow! ¿Tanta gente? Pero gente así... pituca. Sí, claro, supongo. Son sus contactos, ¿no? Es su medio, su ambiente. Así que, si nos sale bien todo y nos esforzamos, podemos conseguir más contratos como este. Me voy a esperar, señora. Bueno, voy a hacer mi lista de compras. ¿Escuchaste? Toda la gente pituca. Me voy a esmerar mucho, mami. No te vas a más que esmerar. Pero igual vamos a ser hermosas. ¿Tú? Déjame a mí. Tengo un plancito, plancito. Bueno, chicas, ya tenemos todo listo. Esperemos que salga todo bien. Ay, Pinky, relájate. No me pongas nerviosa a mí también. ¡Cómo que va espectacular, Charo! Solo les pido que nos quedemos aquí quietitas, atentas a las necesidades del cliente, ¿sí? Ay, quiero ir al baño. Vamos, mami. Yo también, sí. Me tengo que sacar el guacatay del diente. Ya vengo. Ay, justo que viene Isabela con la clienta, Terida. Disculpa que te haya llamado de improviso, pero apenas me enteré que Isabela Picasso Maldini tenía su propia empresa de catering, despedí a la que había contratado y te llamé right on. Ay, sí, pues ahora tengo mi propia empresa de catering. El Pinky Catering de Isabela Picasso Maldini. Isabela, pensé que éramos socias. Si no es indiscreción, ¿a quién ibas a llamar? Ay, a nadie. Una chiquita emergente que acaba de empezar su negocio de comiditas. Pero contigo mucho mejor. Siempre es bueno trabajar con gente como una. Ay, sí. Sino que asco, ¿no? Mamá. ¡Barbie! ¿Te puedo llamar Barbie? Of course, darling. Si somos todas nice. Ay, qué linda. Ahora sí, Barbie. Te presento a mi equipo. Contigo. ¡Mi equipo! Bárbara Auris del Pomar. Mucho gusto. Me encanta que las hayas uniformado. Y los zapatos, a ver, perfectos. Querida, es que yo siempre me fijo en todos los detalles. Qué bueno, porque la vez pasada me trajeron una gente. Oh, que ni te cuento, pero contigo a la cabeza me quedo sumamente tranquila. No te digo, así que asco, como siempre que asco. Por eso es importante contratar a la gente del mismo contexto socioeconómico cultural. Ven, te quiero presentar unas amistades que han venido de Europa. ¡Ay, claro, vamos, vamos! Miguela. Pensé que éramos socias. Pero claro, somos socias. Yo me encargo de las relaciones públicas y tú de la parte operativa. No me parece equitativo. Bueno, normal. Si quieres, tú te vas a conocer a esos futuros clientes que han llegado de Europa. Y bueno, yo me quedo acá, ¿no? ¿No? Ok. Ya. Vamos a seguir arreglando para que salga bien esto.
reina, Shirley, ¿qué hacen vestidas así? Lo siento, fingí, pero no podíamos desaprovechar esta oportunidad. Arriba. Ay, no puedo creerlo, Teresa. Ay, menos mal que te tengo a ti. Ay, chica, tranquila. Tiene que salir todo bien, por favor. Todo va a salir bien. Ya no quiero verte, ya me cansé de tus mentiras y al fin ya no estoy contigo. ¿Y por qué no tomas? Porque yo entré. ¿Y qué signo eres? Leo. Pero los leos sí toman, ven. Dime, ¿cuál es tu deporte? Polos. Los polos, a mí me encantan los polos. Uy, si yo soy small, ¿tú? ¿Ah? Small, pero... Ay, mira, tienes que probar esto. Prueba, 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 prueba. Eso. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Ah? Ahí está. Pues. Rico. Muy rico. Ay, da. Aníbal, ¿no me vas a presentar a tu amiguita? Yo soy Queenie Peach. Todo el mundo me conoce. Nunca te había visto. Ay, mamita, estás en nada. ¿No lees la revista Chozas? Yo salgo todo el tiempo. Dime, Queenie Peach. Exacto. ¿Eres amiga de la familia? Desde chiquita jugábamos canga en el club. Oye, esta pesada, ¿quién es? ¿Ha venido a interrumpir la conversación? ¿Quién invitó? Que yo haya jugado canga o whatever en el club con una tipa como tú. Pero, Bárbara, tranquila, es una invitada. Será tu invitada porque mía no es. Oye, ¿esta quién se cree que es la dueña de la fiesta? ¿Qué te pasa? Ubícate, ¿ah? Mira, a ver, gira, gira. Sigue la flecha, ahí está tu buffet. Anda, come, engorda y reviente ese vestido. ¡Fuera de mi casa! Amor, 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 estás haciendo un escándalo, contrólate. Y usted, señorita, por favor, retírese. ¿Que tú también me vas a votar? ¿Qué te pasa? Tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿no? No, la que no sabe con quién se está metiendo eres tú. Yo soy Bárbara Aurich del Pomar. Y este con el que te quieres levantar es mi marido. ¿Que yo me quiero levantar a este maniquí provincia? ¿Tú estás loca, oye? ¿De dónde se... No, por favor, tú no me conoces. Yo he viajado, hijita. Yo conozco The Network. ¿Ah? ¿Tú conoces a Plato de un...? No, yo sí. ¿Tú conoces? ¿Tú no conoces? ¿Qué? ¿Qué? Charito, no me digas que esa que está ahí disfrazada de GSU es Reina Pacha. Es Reina Pacha. ¡Nadie se mete conmigo! ¡Mamá, vámonos, por favor! ¡Mami, creo que has tenido un pequeño altercado con una espantosa invitada! ¡Yo jamás invitaría a una mujer de su clase! ¡Está bien! ¡Yo tengo más clase que tú! ¡Ay, calla! ¡Calla! ¡Por favor! ¡Estás dejando mal a Isabela! ¡Cállate, Teresa! ¡Isabela! Barbie, mira, yo... No, Isabela, no digas nada. Eso me pasa por meterme con improvisadas. De haber sabido que trabajabas con personal de quinta. Oye, ¿yo qué te pasa? ¡Reina! ¡Lo estás echando todo a perder! Disculpa, Bárbara, eso nunca debió ocurrir. ¿Aníbal? Sí, amor. Llama a Marisa y dile que necesitamos urgente su servicio de Emergency Catering right on. En ese momento. No, Barbie, pero ¿para qué vas a llamar a Marisa? ¿Para qué le vas a incomodar? Ya todo está solucionado. ¿Solucionado? Isabela Picasso, me has dejado en ridículo delante de todos mis invitados y eso nunca te lo voy a perdonar. Espera, espera. ¡Reina! ¡Shirley, están despedidas! ¿Ya ves? ¡Cállate hoy, posesa! Ya está todo solucionado, ¿ya ves? La única que ha solucionado todo aquí soy yo. Estás despedida. Y yo me voy a encargar de decirle a todo Lima que el catering de Isabela Picasso es el peor del mundo. Marisa ya se encuentra en camino. Estará aquí en 10 minutos con su catering. Espero que cuando ella llegue, tú y tu gente hayan desaparecido. Y usen la puerta trasera, la de servicio, cuando se vayan. Incluida tú, Isabela Picasso. ¡Ay! ¡Ay, qué bochorno! ¡Reina Pachas! ¡Esto me lo vas a pagar! ¡Se fue! Thank you.
mami, creo que la fregamos. Ay, no, hijita. Nosotras hemos nacido para que nos sirvan, no para servir. Sí, pero le malogramos el negocio a la señora Isabela. Ah, bueno, será mejor que por el momento no nos acerquemos a las lomas, porque la posesa esta está más loca que una cabra. Es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, en fin. Creo que ha llegado el momento de meterle diente, ¿eh? ¡Ay, qué rico, mami! Me moría de hambre. Ah, para que veas que tu madre piensa siempre en todo. Ah, ahí está. Ah. ¿Está rico? Ah, sí. Ah, bueno, lo caído. La posesa tiene... estilo. ¡Ay, qué bochorno! ¡Me botaron por la puerta de servicio! Esta agüita de manzana te va a calmar. ¿No escuchaste? ¡Qué bochorno! ¡Me botaron por la puerta de servicio! Voy a ser el hazmerreír de Lima y claro, Marisa seguro se está muriendo de la risa. ¡Ella! ¡Ella planificó todo! Y contrató a Reina Pachas y a la horrorosa de su hija, ¡eso es! No, no te equivocas. La Reina Pachas es la única culpable de todo esto. Ella nos arruinó el negocio y probablemente nunca más nos vuelvan a contratar para hacer catering. No, Teresa, no hables así. Pero es la verdad, las cosas como son, Charo. La Reina Pachas no me logró el negocio. ¡Qué bochorno! ¡Me botaron por la puerta de servicio! Ah, calma, cuéntame un poquito. Permiso. A ver. Ah, qué maravilla. Pero, Vanessa. Oye, ¿y por qué les ha sobrado tanta comida? Eso no puede ser, ¿ah? ¿Eh? ¿Y cómo le resultó el negocio del catering? Papá. No ha hecho nada. Tardes. No puedo creer que después de tanto esfuerzo, esa mujercita lo haya echado todo a perder a la primera. Necesito una manzanilla. Cálmate, chica.